Mira, anem a parlar de cine. Mira, em pares de categoria. Perquè és que està cada dia està celebrant-se el Festival de Cine d'Alacant i cada dia el nostre company Pere Conca ens aporta i ens acosta alguna notícia. A veure quina sessió tindrem avui. Pere, ui, què? Una altra pel·lícula, més protagonistes... Buenas tardes, compañeros. Hoy tengo entre una película y un endeví, que es Miguel Uliarte, de Sant Vicent del Raspeig, porque ella ha hecho una película, Absolución, que tiene un poco a ver con estos temas que vivimos de pandemia, pero es que tú vas a avanzar, porque va a comenzar la grabación a mitjans de l'any 2019 y se ha hecho un poco realidad, un poco la bogería que ha dado esta pandemia. Sí, nosotros, bueno, la idea en general es de hace 10 años, lo que es el proyecto, pero sí, empezamos en el 2019 a rodarla y fue una locura cuando llegó el 2020 y nos encerraron, pues todo el mundo con el WhatsApp y mensajes, oye, tío... ¿Qué has fet? Claro, que tenemos miedo de la próxima película que vayas a hacer, a ver la que vas a liar y tal, así que muy contentos. Tú eres fotógrafo, es la teua primera película, entenc que molta il·lusió per presentar así en el Festival Internacional d'Alacant. Sí, es mi primer largometraje, es una película, pues eso, la hemos sacado con mucha ilusión, es una película independiente de bajo presupuesto y estamos todos muy contentos por el apoyo recibido de toda la gente nuestra, de amigos, de tanto actores, equipo técnico que se han esforzado al máximo para sacar una peli en condiciones y estamos muy contentos de estar aquí pudiendo presentar a todo el mundo. Y mireu, al meu costat no pot faltar una película de pandèmia, serà que estem tan acostumats, un senyor científic, Noé, ese es el teu paper. Exactamente. ¿Qué puedes contarme un poco, sense dir massa, de la película? Vamos a ver, trata de un científico que va en busca de unos meteoritos que está causando un virus y ese virus está acabando con la población. Entonces ese científico se encuentra por el camino un grupo de personas que le acompañan para resolver el enigma. Y nos enfrentamos con un personaje que saldrá al final que nos dará... Roin. Sí, el malo. Que es aquí mi compañero Sergio. A ver, le pregunté más. Sergio, viene acá así que eres el Roin de la película. Un poquito. A ver, una pandemia, pero tú ya estás acostumbrado, ¿no? Después va a venir la pandemia del COVID-19 y tú, yo estoy acostumbradísimo. Antes estaba acostumbrado también, que soy un poco bastante casero y ya eso de salir y eso, poquito. Pero ahora mucho mejor. Ahora que lo hace todo el mundo, mucho mejor. Ya me entiendes. No. Ahora hablando en serio, sí. Realmente estas pandemias no nos gusta a nadie. Es un poco concienciar también, sin ninguna pretensión, porque no se hizo. Fue un poco premonitorio aquello. Porque no sabíamos que iba a pasar justo una pandemia el año después. Fue... ¿Y un mensaje que vulgues donar per acomiadar perquè la gent vinga ya de presa así? Claro. Simplemente, por el hecho de que sea un premonitorio, ya es... Ya tendría que invitarte a verla. Y que no acabe igual, ¿no? Que no acabe igual, por favor. Bueno, no digo nada. Ya está, que no acabe igual. Molt bé, ja no contem més perquè estirem de la llengua i finalment ens contaran tota la pel·lícula i cal vindre així, a l'estrena així, al cinema. Gràcies, Pere.